¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Tenemos una visita especial por parte del doctor Miguel Cotou Lan, quien es profesor e investigador de la Universidad de Chile. El doctor Cotou ha hecho innumerables aportes en el campo de la bioética, no solo en Chile, en Latinoamérica y me atrevería a decir a nivel universal. Doctor, bienvenido al programa de conciencia y muchísimas gracias por compartir este espacio tan limitado durante su visita en nuestro país. Con mucho gusto y gracias también. Don Miguel, usted es médico cirujano con una especialidad en oftalmología. Gracias. ¿Qué lo lleva al tema de la bioética? Es decir, creo que desde que soy médico, hace muchos años ya, siempre iba arrastrando un interés y una preocupación por las humanidades en general y por ahí, por los años 70 empezó una corriente que unía el pensamiento filosófico con la práctica médica. Entonces ahí estaba en un campo que me interesaba desde el punto de vista teórico y la aplicación práctica como médico. Y eso se fue perfeccionando hacia la bioética, que ha sido mi mayor interés, pero sigo practicando la medicina. ¿Eso lo llevó a usted a hacer una maestría en sociología también? Eso me llevó a hacer una maestría porque yo estaba viviendo en Alemania. Y me interesó porque no estaba en un ambiente académico, entonces tuve la oportunidad y me hice el tiempo de hacer una maestría en sociología, que debió ser en filosofía, pero no había. Entonces la hice en sociología con mención a en filosofía. En, en, Alemania. en Alemania. ¿Usted ejerce la medicina en este momento sí, y la ophtalmología? Sí, sí. sí. Y, ¿Y también da clases de bioética y sociología? Sí, sí dedico más, tres cuartas de partes de mi tiempo a la academia y un cuarto tiempo a medida que pasan los años, a la práctica médica. Viajando alrededor de todo el mundo, me imagino, en esta temática. Sí, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí. ¿Qué entendemos por bioética, don Miguel? Eh, depende de quien le pregunte. El concepto general, que a mí no me parece, pero hay que mencionarlo porque se usa mucho, es que la respuesta al problema y a los eh, desafíos que nos ha dado el avance técnico la expansión científica y todos los problemas que lleva a su aplicación. Para mí no es una dependencia de eso, sino que es una dependencia de reflexionar sobre los valores que están implícitos, que están comprometidos en cualquier forma de intervención del ser humano en procesos vitales, procesos de vida o en procesos naturales que también repercuten. Es decir, cada vez que el ser humano interviene en procesos que tienen su desarrollo natural y los modifica. La pregunta es, bueno, esto es para bien, para mal, qué costos tiene, qué riesgos tiene, qué beneficios tiene. Y eso es tarea de la bioética, el valorar y ayudar a evaluar eso. So, surge con el avance de la biomedicina, podríamos eh, decir particularmente, ¿cuándo estamos hablando más o menos para ubicar a nuestros televidentes? Eh, yo, yo, bueno, la bioética nace muy concretamente en los años 70, 1970, 71, curiosamente en un momento muy determinado. Pero hay problemas que son permanentes, eh, por ejemplo, el problema de la eutanasia, el problema del aborto, el problema del derecho a salud, que no tienen dependencia técnica. De manera que son problemas que estamos abordando y que estamos legislando, discutiendo, debatiendo, independientemente de lo que esté pasando en los avances de la biomedicina. Esa también aporta un grupo grande de problemas, pero no son los únicos. Don Miguel, usted, en un escrito que tuve la oportunidad de leer suyo, usted insiste mucho en, en generar justicia en, en, la, en Latinoamérica. Yo quisiera que usted se extienda en, en este campo. Eh, si me disculpa, yo diría lo contrario. Es decir, yo no manejo con mucho entusiasmo el término justicia porque es un término muy vago y que requiere que uno hable de justicia para quién y de qué. La justicia se supone que usted distribuye un bien lo más equitativamente posible. Hay que especificar de qué bien se trata y a quién se lo distribuye. Y todo lo contrario, yo digo que en vista de que nuestras culturas y nuestras sociedades tienen grandes desigualdades, no podemos tender a la justicia, sino que tenemos que tender a la protección. Es decir, los necesitados, los desmedrados, los que están en la escala abajo de la decisión y del poder hacer su vida, necesitan ser protegidos. Y entonces en Latinoamérica lo que necesitamos es una ética de la protección cuyo fin último, pero distante, es la equidad y la justicia. ¿Habrá relación entre bioética y política? Hay una relación un poquito perversa. Eh, perversa porque hay un grupo de personas, sobre todo en Brasil, que cree que la bioética debe ser política, Ese debe ser activa. De movilizarse y debe interferir los procesos políticos. Eh, yo la derivo más bien del pensamiento. La bioética piensa, ayuda a pensar, aconseja o aprende. Y los políticos tienen que sacar de allí eh, sus informaciones, pero no somos nosotros los actores políticos. Y la otra vertiente es que hay una tendencia a mezclar a lo que vamos a discutir mañana en un debate: biopolítica y bioética. No son lo mismo. Incluso son contradictorios con la biopolítica, tiene ciertas tendencias que tienen poco que ver con la bioética y a su vez la bioética exige cosas de la política que no están en la biopolítica. Así que yo lo separaría. Usted también menciona en este escrito que, que, que tuve la oportunidad de leer y habla de la bioética, la protección uh -huh. comprometida con los vulnerables y los vulnerados. Uh -huh. ¿A qué se refiere usted con bioética de protección? Precisamente a que, en vista de que no podemos ir derecho a pedir ni a lograr la equidad, tenemos que, en el intertanto, que va a ser un periodo muy largo, probablemente si no es eterno, en que va a haber diferencias con grupos grandes de población que están eh, con necesidades no cumplidas. Y entonces, lo que hay que elaborar son sistemas de salud, sistemas de seguridad social que protejan a los que están desamparados. Y en ese sentido sería muy propio de una biótica latinoamericana donde existen las desigualdades a diferencia del países del primer mundo donde se habla más de equidad porque hay posibilidad de ello y el término de vulnerables y vulnerados es un término que me preocupa mucho porque hay una tendencia muy marcada de asignar vulnerabilidad los pobres son vulnerables las mujeres son vulnerables los niños son vulnerables qué significa eso el ser humano es vulnerable de por sí o sea es Susceptible de sufrir daño, se va a enfermar y se va a morir, o sea, tiene una vulnerabilidad intrínseca a lo vivo. Pero dentro de eso hay los que ya tienen daños, entonces no son los pobres vulnerables, son los pobres ya vulnerados, ya están dañados, ya están en una situación de inequidad y de incumplimiento de necesidades. Y si a este le agrega que oficialmente, no solamente se asigna arbitrariamente en la categoría vulnerable, sino que se añade, y eso está en algunas regulaciones, los vulnerables se caracterizan porque no pueden defender sus propios intereses. Eso es tremendamente abusivo decir eso, que usted porque es pobre tampoco es capaz de defender no sus intereses. Derechos. Entonces hay un distingo muy claro en la vulnerabilidad que todos la tenemos y algunos la tienen más que otro porque están en una situación más vulnerable de los que ya están vulnerados y que tal vez en su vulneración ya presente puede que tengan menos capacidad de decisión, pero no es una característica que uno pueda asignar. Don Miguel, de acuerdo a toda su experiencia a nivel latinoamericano, todo su trabajo en diferentes países, quiero que desarrollemos en el siguiente segmento cuál de estos países anda relativamente mejor en todas esas temáticas, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Cotó. Él es investigador y profesor de la Universidad de Chile. Preguntamos al terminar el segmento anterior, don Miguel, ¿cuáles de los países latinoamericanos que usted ha tenido la oportunidad de, de visitar andan un poquito mejor en esta materia? Bueno, todos andan con problemas, pero el país que más avanzó en su momento es Brasil. Brasil tiene un servicio único de salud para el área sanitaria y tenía una reglamentación muy buena desde el año 1996, que se llama la ley 196-196, que regula toda la investigación, los comités, la fiscalización, la centralización de los comités a través de, de, de un organismo central y el aspecto, eh, la visibilidad, la lectura de todos estos procedimientos es excelente. Lamentablemente, en el SUS, el Servicio de Salud, tiene veintitantos años de edad, está haciendo agua severamente, no tiene el financiamiento adecuado, ya no es un servicio ni único ni de salud universal para Brasil, ya hay una gran, gran movida hacia la medicina privada, con todo lo que ello implica, un incumplimiento de lo que la ley promete, y en el nivel de investigación ha habido, y hay en este momento en el Parlamento brasileño, una ley que trata de desarmar toda esta estructura de fiscalización, favoreciendo más la libertad de ejercicio de la investigación y los intereses corporativos. Los demás países están bastante atrasados, incluyendo... Nuestro, en el sentido de que tenemos las estructuras, tenemos las leyes, tenemos la constitucionalidad, pero en la práctica eh, las cosas están muy deficientes. Ahora que usted menciona Chile, usted ha sido crítico de la ley de investigación en seres humanos, creo que data del 2006 en, 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 sí, en Chile. Sí. Eh, coméntenos. Bueno, es una ley que es muy escueta, lo que, lo que hace básicamente es requerir que el Ministerio de Salud elabora un reglamento de investigación en investigaciones biomédicas, que ya es un problema por investigaciones que no son biomédicas y sin embargo son de importancia. Eh, el problema es que eh, hay un reconocimiento real de que la investigación en todas partes está muy sesgada hacia lo corporativo, hacia los intereses de mercado, sea de productos agrícolas, sea de medicamentos, sea de instrumentos, y la investigación se hace con financiamiento y con fines de estas corporaciones. Por lo tanto, no cumplen con lo que muy recientemente se está llamando el valor social de la investigación, lo que antes llamábamos la pertinencia de la investigación para el lugar donde se investiga. Entonces, la, la investigación se está haciendo con relevancia para otros lugares y no para el lugar que está albergando la investigación. Y eso es una de las primeras cosas que debe resolverse y que la ley intenta, pero muy débilmente, regular. Entonces está regulando la corrección ética de la investigación, pero no está eh, regulando lo que más nos preocupa, que es el valor social para nuestros países de investigaciones que vienen de afuera y se van de nuevo para afuera con los resultados. Eso, eso es preocupante, Miguel, porque casualmente me imagino que en los pocos días que usted sí. ha tenido la oportunidad de estar acá en, en nuestro sí. país, estamos inaugurando una ley en sí. este sentido y sobre todo su reglamento y también hay, habemos bastantes críticos sí. de, la, de, la, de la misma. Sentimos que, que, que aunque estemos de acuerdo en que hay que regular esta materia tan delicada de investigar con seres eh, humanos, esta ley no es la solución para esa eh, regulación. No sé si ha tenido oportunidad usted de sí, leerla. Sí, de, sí, sí, lo he leído. No la comento mucho porque estoy de visita, así que no estoy aquí para criticar la manera de legislar de ustedes, pero hay un fenómeno que es común a todas estas leyes y que en el fondo estamos hablando de valores, valor público, valor social, valor para las personas involucradas, riesgos para las personas involucradas. O sea, estamos usando un lenguaje bioético, pero no estamos utilizando la reflexión bioética. Estamos haciendo políticas y determinaciones administrativas. Que no es tan inspirada en una reflexión bioética que la hay. Hay bioética en la investigación, pero muchísima, tanto en publicaciones como en declaraciones, en, eh, en convenios, etc. O sea, el tema para nosotros de la bioética es un tema cotidiano y sin embargo no hemos logrado que inspire el debate de los que están haciendo las políticas y los reglamentos. Perfecto. Eh, bioética ecológica. Usted es uno de los pioneros en Latinoamérica de, de la bioética ecológica. ¿Qué, ¿Qué entendemos por esos dos términos en conjunto? La verdad es que yo inventé este término porque desde hace muchos años tenemos movimientos que se llaman ecológicos, que debieran llamarse ecoéticos, porque la ecología es una ciencia biológica, usted lo sabe mejor que yo. Entonces, al decir que algo es ecológico, no estamos diciendo nada desde el punto de vista de su valor. Cuando hablamos de ecoética, sí. Pero resulta que los movimientos de ecoética que han habido han sido de muy poca reflexión, muy militantes, muy abordar Greenpeace, ir con barcos, etcétera, etcétera. O sea, muy agresiva y poco reflexionada. Muy y radicales la, algunos. Sí, y pacientes. la bioética es lo inverso. Es muy poco agresiva, es muy poco instrumental, pero es muy reflexiva. Entonces, en el fondo, los problemas ecológicos y ecoéticos no han sido bien abordados. Vea usted la lista de declaraciones de convenios de Kioto, Copenhagen, Johannesburg, etcétera. No ha habido, fuera de una conciencia que estamos muy mal, pero lo que sucede es que estamos cada vez peor. O sea, hay más polución que antes, hay más explotación de recursos que antes, hay más desigualdad en la distribución que antes. Por lo tanto, la ecoética no ha hecho su trabajo. Y entonces la idea es, bueno, si hacemos una bioética muy acuciosa de lo médico, de la investigación, de la salud pública, hagámosla también de la ecología, transformemos la ecoética en una bioética ecológica. Es una bioética que se preocupa desde la bioética y con el modo de pensar de la bioética de los problemas ecológicos. Domínguez, ¿hay, ¿hay, diría yo, equidad y justicia en el uso de los recursos naturales a nivel ninguna, del planeta? Ninguna, ninguna. Y ahí tiene usted un ejemplo, hay varios, eh, el famoso tema de la sustentabilidad. Si usted la mira, la sustentabilidad significa utilizar los recursos que se necesitan, cuidando de que queden recursos para el futuro. Pero resulta que los recursos que estamos utilizando ahora están muy mal distribuidos. Y usted no puede hablar de sustentabilidad de necesidades cuando un tercio de la población humana está recibiendo menos calorías de las necesarias para sobrevivir. Entonces, tenemos mucha explotación, tenemos mucha producción, pero tenemos una distribución muy mala. Si usted necesita 1.500 calorías para vivir y a un tercio de la población le están ya en y a nosotros en los enclaves más eh, privilegiados son 3.500 calorías las que consumimos diariamente. Usted ve que no sé si hay una sobreproducción o no, pero una distribución muy mala. Y mientras no distribuyamos adecuadamente y equitativamente, no podemos hablar si estamos sobreproduciendo o tal vez todavía falta. Correcto. Permíteme hacer una segunda pausa. Uh -huh. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos conversando con el doctor Cotou, profesor e investigador de la Universidad eh, de Chile. Don Miguel, ¿cómo, qué, ¿qué elementos tiene el ser humano como para haberse tomado la atribución de decidir quién sí y quién no tiene derecho a de existir en este planeta? Bueno. A ver uh -huh. si nos alcanzan los ocho minutos para. No, no, no nos alcanzan. En primer lugar, ya esto ya es una diferencia con gran parte de la ecoética. La bioética es antropogénica en el sentido que es generada por el ser humano. ¿Quién otro puede pensar en ética que no sea el ser humano? Lo que no significa que seamos el centro de esta discusión. Entonces, cuando nos acusan de antropocéntricos, o sea, de preocupados solamente de los intereses de la humanidad, eso no es efectivo. El origen del discurso, por supuesto, es del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que es el ser humano? ¿Es parte de la naturaleza? Entonces no tiene ninguna obligación ética. Porque la naturaleza no tiene elementos éticos, no tiene libertad, no tiene responsabilidad. Por lo tanto, hay que entendernos como participantes, pero no totalmente integrados a lo natural. Tenemos algo que es nuestra libertad de acción y nuestra responsabilidad ante que, nuestra acción, que nos separa de la naturaleza y nos obliga a actuar frente a ella con responsabilidad. Eso significa que nosotros tenemos que generar el lenguaje ético de que está permitido y no. Ahora, ese permiso que nosotros nos atribuimos, porque suponemos que somos una parte un poco diferente de la naturaleza, eh, no puede estar sometida al capricho y al vitrio. es decir, no podemos tomar una decisión, los seres humanos sí, los animales no, los animales de gran tamaño sí, los pequeños no, los ratones se puede experimentar y los monos no, porque los monos son parecidos a nosotros, los animales domésticos no, porque son nuestro afecto, los animales salvajes sí, es decir, todos esos subproductos de tomarnos atribuciones que no tenemos, no son válidas y por lo tanto no son... Eh, manejables. Como parte de la naturaleza nosotros tenemos que utilizar la naturaleza para sobrevivir como cualquier especie y esa utilización tiene que ser medida en los mismos términos con la naturaleza. Lo que se necesita hay que tomarlo y lo que es superfluo hay que dejarlo o tomarlo sin producir daños. Entonces, este derecho que usted menciona de dónde podemos actuar y qué costos le podemos imponer a la naturaleza, es una cosa que necesita una meditación y una actitud totalmente diferente a la que tenemos ahora. Don Miguel, tuve la oportunidad de visitar una playa muy remota que no es de fácil acceso en nuestro país, en, aquí en el, en el Caribe, cerca del Parque Nacional Tortuguero, y para sorpresa de todos los visitantes, nunca habíamos visto tanta cantidad de desechos. Obviamente, humanos, plástico, metal, de, de, de refrigeradoras viejas, algo, algo realmente impresionante, remota, una playa remota. ¿Cómo cambiar la conciencia del ser humano para que esto disminuya? ¿Hay, hay posibilidades? ¿Usted es optimista? No, no, no soy optimista, como no lo son la mayoría de los pensadores que se dedican a esto, eh, porque la situación sistémica de cómo funciona el mundo no nos ayuda en ese sentido. Ahora, esto va a ser un poco fuerte. El asunto de los plásticos es un problema estético. Hay problemas mucho más graves de sobrevivencia. Ahora, esa sobrevivencia, por ejemplo, la biodiversidad, es un tema que nos ocupa y no lo estamos usando bien porque estamos diciendo que la biodiversidad tiene un valor intrínseco en sí. No puede ser, si los valores los ponen los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad donde estamos dañando algo que nos debiéramos dañar porque es parte de nuestra naturaleza y donde estamos simplemente malcriados en la manera como hacemos el consumo. Pero en el fondo, si usted quisiera reducir este impacto del consumo, tendría que reducir el consumo. Y ahí hay un problema eterno. Eso significa reducir nuestra actividad productiva, pero si la reducimos, entonces la vamos a reducir especialmente para los que no tienen. Entonces, de nuevo, no es un problema de reducir o aumentar la producción y el consumo, sino que de equilibrar y darle equidad a lo que estamos produciendo. ¿Es posible la bioética en un sistema capitalista? Eh, sí, sí, es posible porque la bioética participa en la teoría crítica, es decir, critica lo que hay con la intención de hacer aportes para que se diluciden y se esclarezcan los problemas. Es un poco más difícil pero no es imposible y además tiene que ser porque el sistema capitalista está dominando así que tenemos que dentro de este sistema tratar de relevar los temas bioéticos. He oído algunos colegas suyos que insisten de que el cambio se puede hacer con el trabajo de los niños desde, lo, desde nivel nivel muy muy bajo de kinder prekinder y por supuesto primaria. Eso lo vamos lo vamos a abordar mañana con hablar de educación pero que hay que tomar en cuenta que la bioética se enfrenta a problemas. Usted a un niño de tres años no le puede dar mucha educación sexual, ni mucha educación eh, teológica, ni tampoco educación bioética. ¿no? Y a medida que se van enfrentando con la realidad, recién viene la trascendencia y la importancia de los temas bioéticos. Eso significa... Que debiéramos preparar a los que van a ingresar a profesiones que están relacionadas con intervenciones en, en el ser humano y en los procesos naturales, sobre todo los temas de la salud, tienen que llegar preparados, pero no desde niños, sino que desde la secundaria, y el inicio de la universidad y de ahí continuar. Un solo ejemplo: en Israel probablemente es el país donde más precozmente se hace bioética en niños, pero con un objetivo muy concreto es una educación cívica para vivir en un lugar peligroso. O sea, es una autodefensa ¿m? que conozca los problemas de bioéticos para mejor funcionar en un país que tiene mucha peligrosidad y mucho conflicto. Ahora, yo no creo que la bioética esté solamente para salvarnos. Está para darnos más equidad en lo que hacemos. No puede ser una cosa egoísta, lo que más nos conviene para sobrevivir es lo que vamos a hacer, no, lo que es necesario para sobrevivir con cierta calidad y cierta equidad. Ya llama mucho la atención el parte del comportamiento del ser humano de, en términos de la pérdida de biodiversidad, eh, ignorando todo lo que significa realmente, por ejemplo, el tema de los polinizadores, todo lo que estamos haciendo para eliminar polinizadores, olvidando que el 30% de nuestra alimentación viene gracias lo, al sistema de polinizadores, llámese murciélagos, colibríes, uh -huh. insectos. ¿verdad? O sea, una pérdida de perspectiva es más bien ignorancia que otra cosa. Eso sí. es lo que hay que combatir. Es que hay dos puntos ahí. Uno, cuando hablamos de ética de los animales, no son todos los animales. ¿Mm? Hay animales dañinos, hay animales peligrosos, hay animales que nos atacan. Eso no son los que estamos salvando al mismo nivel de la otra. Y lo otro es que la naturaleza es agresiva con la biodiversidad. O sea, la cantidad de especies que desaparecen y aparecen en la naturaleza, usted lo sabe mejor que yo, es muy abundante. O sea, el proceso de recambio de especies es muy amplio. Lo que pasa es que nosotros estamos artificializando esto y acelerándolo en términos no naturales, y eso tiene consecuencias bastante fatales para muchas especies. O si sea, no es la biodiversidad per se sino que respetar un proceso que naturalmente llega a ciertos caminos en el cual estamos interfiriendo y lo estamos alterando en exceso. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, doctor, no. y agradecemos sinceramente que usted haya hecho un espacio en su apretada agenda aquí en, 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 en nuestro usted. país, porque sabemos que ha tenido tres, cuatro, cinco actividades eh, por es, día en menos de una semana. Así es. Muchísimas gracias, gracias y muchos éxitos. Muchas Feliz gracias. viaje. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.